¿Qué tal? Muy buenas, eh, muy buenos días, tardes, noches, no sé qué hora nos sé si estés viendo, estimado colega, amigo, profesional de la seguridad, eh, bienvenido a VIP On Air, mi nombre es Víctor Aguirre, te quiero dar la bienvenida eh, con, eh, con uno de los, un buen amigo, déjenme decirles, un buen amigo y un gran profesional de lo que es la logística, eh, que es el director general de Protectio, que ya nos platicará él, eh, hoy de Manteles Largos vamos a hablar de esta temática que tanto nos preocupa: de cómo va en ascenso o escalando la agresividad en las carreteras y cómo podemos protegernos desde el punto de vista eh, como líder en cuanto a, a las empresas que prestan este tipo de servicios. Hoy me acompaña, como siempre, eh, mi querido amigo Alex. Alex, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Víctor. Bienvenido bien. nuevamente a, esta, a este podcast. Encantado. Y bueno, pues ¿qué les digo? Eh, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo eh, vaquero, eh, eh, Gerardo Macías. Gerardo, muchas gracias por tu tiempo, por permitirnos... Eh, tenerte aquí en VIP On Air por segunda vez, ya te tuvimos eh, anteriormente de, que nos comentaste de tu carrera, cómo llegas a seguridad, eh, del esfuerzo y como líder ahora en, en tu sector eh, y ahora pues trayéndote en, en otro tipo de plática de lo que lo tuyo, lo tuyo es esta parte de logística. Bienvenido mi querido Gerardo. Gracias, gracias Víctor, gracias Alex. Agradezco la invitación y aquí estamos, muy contentos, muy contentos de, esta, de este nuevo proyecto que están desarrollando y ahora enfocado a ciertas especialidades. Gracias por considerarme eh, en esta especialidad, que sí, me encanta las, la, lo que es la cadena de suministro, el supply chain, y, y, y con esta especialidad en seguridad. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. ¿Por qué no nos das un poquito de tu semblanza, eh, porque si ponemos a, a leer tu currículum, vamos a terminar al, al, a, al día de mañana. Platícanos un poquito para que toda la gente, principalmente las personas que están agregándose este 2024 o 2023, conozcan eh, un poquito de quién está atrás de estos micrófonos y por qué lo estamos trayendo. Fuera de que sea un buen amigo, un gran profesional de lo que es la parte de cadena de logística y ustedes lo van a ver por qué. Adelante, mi querido Gerardo, por favor. Bueno, digo, no, no, no es tan larga la trayectoria. Lo que sí es que ha tenido mucho entusiasmo y sobre todo cuando he entendido la importancia de aplicar los conocimientos en la realidad. Nunca fui buen estudiante, déjame decirte, hasta que encontré el fundamento de la aplicación. ¿sí? Eh, soy ingeniero industrial de UPIXA. Sí, de, pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Eh, tengo algunos diplomados en ingeniería financiera, en modelos de simulación, tengo en logística precisamente. Eh, de ahí pues eh, apliqué para diferentes actividades en cadena de suministro, trabajando para diferentes empresas. Trabajé para Grupo Ilzamex, trabajé para NADRO en la industria farmacéutica, Grupo Ilzamex, que es eh, metalúrgico, trabajé en, eh, en empresas que se dedican a la, a, a la cadena de suministro, particularmente en Dimalsa, ¿sí? como Dimalsa participé liderando la operación de Grupo Danone, ¿sí? a, a nivel nacional, después Pons de México. También, antes de que la adquiriera Unilever, trabajé también para, eh, para Gamesa. Y dentro de esta empresa de cadena de suministro, dijeron: Oye, pues eres muy bueno para, para administrar los inventarios. Tú no tienes problema de inventarios ni de robo a transporte. Pues, ¿qué haces? ¿No? Pues aplicar los conocimientos, eh, los básicos, eh, en, en, este, en esta labor que me han encomendado y me ha funcionado entre ellos por eso mi fundamento de la prevención entre ellos pues la prevención y fue así como como me dijeron oye ¿por qué no hacemos una prueba si tomas la parte de seguridad y llevas tu modelo a la compañía en la compañía teníamos todos los sectores: teníamos farmacéutico, teníamos de, de healthcare, teníamos de alimentos, teníamos de vestido, teníamos de todos los giros. Y en todos los giros teníamos problemas de robo hormiga, de problemáticas principalmente de robo en el transporte. Entonces me tocó participar y conocer a muchos de los colegas que, que hoy por hoy, porque ellos eran mis clientes, ¿sí? Eh, por ejemplo, a, a este Pedro Zanabria, él era mi cliente como Roche en aquel entonces. Sí. Y, y así como, como Gerardo Delago, él era mi cliente como Procter Gamble. Así como eh, Seferino Guzmán era mi cliente en, en Unilever. Entonces conocí a, a todos y padrísimo, ¿no? Porque fue como uh, fui aprendiendo eh, algo muy importante. Las necesidades de cada sector, las necesidades de cada giro en la industria. Y eso me llevó, obviamente, a prepararme más. Fue así como empecé ya una especialización en la primera generación de, del DCE con el doctor Beliera, con la Universidad de Comillas de Madrid. Con la primera generación, ¿no? Que le llaman a algunos la degeneración porque fuimos un relajo. ¿no? Entonces en esa primera degeneración, pues estaban los, los expertos de seguridad de México. ¿Quiénes eran de Tontigüera? Por supuesto, estaba el, el maestro Arámbula, Jorge Septién, Sergio Barquet, estaba. Eh, no sé eh, del grupo Val Marco Vázquez estaba eh, eh, Marcel Sarmiento Samuel Cacho de la Teja estaba este de Semex mm, eh, Gaona estaba Ramos Pons que está Ramos Pons también de Monterrey estaba mm, Brown Alejandro Brown 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 ah Brom. sí 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 o sea solo íconos Puro, puro, puro líder, por supuesto estaba eh, eh, el comandante de, 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 de la policía federal ex comandante José Luis Rojo y Arabi, que también fue <laughs> alumno entonces estuvo la crema innata de, de la seguridad de, de aquel entonces sí. yo, yo creo que era de los más chiquitos <risa> <risa> sí, bueno para que los tomen en cuenta ¿eh? <laughs> No. no <sí>. <risa> <risa> eh, <risa> Entonces me especialicé, de ahí seguí tomando diferentes especialidades de, de seguridad, gestión estratégica de riesgos y, y continué con, con estudios, de, de tal forma que al final tomé una maestría. Sí, pero dije, falta algo, falta algo, faltan los negocios. Entonces me inscribí en el IPADE y participé en el 2013 que, que inicié el IPADE. Y de ahí no he dejado el IPADE, sigo en las continuidades año tras año, sigo siendo, actualmente estoy, sigo en la continuidad del IPADE. Entonces, prácticamente es, ese es mi currícula. Eh, perdón, después de que salí de, de, de estas empresas, dije, oye, pues como que lo que hace falta es eh, dar esos servicios de seguridad. No desde la perspectiva de únicamente de guardias y GPS, sino que hacer entender cómo, cómo resolver las problemáticas en la cadena de suministro. Y creo que ese servicio lo puede dar. Y fue como nace Protectio, Buró de Seguridad Privada. Interesante. Interesantísimo. Y de su antigüedad, puro puro peso pesado. Sí, sí, sí. mandamos está. a saludar a todos y nos van a tener que aclarar si sí, sí ese era el más chico de la generación sí. eh, fíjate que entraste yo creo que al meollo del asunto de, de una gran problemática que tenemos en México como bien lo dices no únicamente de guardias o de GPS eh, como bien sabemos todos la seguridad es el conjunto de herramientas tecnológicas humanas y procesos con el fin de salvaguardar la integridad de los bienes tangibles y no tangibles, ¿no? Y uno de los grandes problemas que, que tenemos ya de muchos sexenios hoy es eh, el robo a transporte, que eso es una consecuencia de la falta de planeación o de procesos eh, que ahorita nos vas a platicar porque yo no soy experto en ello. Eh, sin embargo, viene esto desde, desde la parte de... ¿Cómo le, ¿Cómo le llamamos? De producción, de almacenamiento, de distribución. Son áreas y personas que por todos ellos pasan, eh, pasa, por sus manos pasa la información de qué es lo que vamos a transportar, cuánto es lo que vale, que eso vulnera. Entonces, si alguna, por eso es cadena, ¿no? Yo creo que con que falle alguno de ellos, eh, y, y vamos sobre, sobre el almacén, o vamos sobre distribución, que digan, oye, este, ¿sabes qué? Pues es fin de mes y tenemos un exceso de carga de trabajo, pero esto tiene que llegar con el cliente. Y vas a tener que irte a, a Monterrey a las 11 de la noche y nuestras instalaciones están en, en, en Iztapalapa, por ponerte algún ejemplo, que es una de las, de las zonas que también tenemos mucho problema, que ya están muy bien identificadas. Eh, desde ahí ya se rompió, decir, ya nos vulneraste porque sacar un vehículo a esa hora, lo más probable es que nos van a, nos van a pegar eh, o nos van a robar. O el propio custodio, el eh, que lleva la, la custodia, que no esté entrenado, que, que no traiga un GPS, que no conozca los protocolos, que se le llegue hasta perder el camión, ahí ya se rompió la cadena. Eh, el propio transportista que anda buscando el GPS más barato, sin respuesta, eh, o que se le olvidó poner el botón, o peor tantito, que él participó o coparticipó para que se robaran ese vehículo, porque la delincuencia organizada tiene grandes tentáculos para poder llegar a cualquiera. O de propia producción que digan, oye, pues no me llegó el, el, el acero y pues vamos, me va a llegar hasta pasado mañana y vamos a tener que trabajar rápido. Entonces, yo creo que sí son varias etapas lo que tenemos que estar llevando y sí eh, que no sea el culpable nada más el, el, el equipo de rastreo o el custodio o que no se pusieron los candados o que el propio guardia que deja salir al tráiler eh, o al vehículo que, que lleva la carga eh, no hizo la revisión de que no traía viáticos, que no traía el seguro, que no traía su licencia, que venía bajo drogas. Es decir, son, es, es, es crítico para mí el que haya muchas manos dentro de un proceso para dentro de esta caseza, esta cadena, para que llegue al, al usuario final. Y el impacto que llega de no tener en determinado momento el producto, no nada más el impacto eh, económico para, eh, para el productor sino para el propio usuario. Eh, mi pregunta es, en esa diseminación, para aquellos que están comenzando o que están comenzando en seguridad y que dijan, oye, yo soy bueno para la logística, ¿no? Como ellos te lo dijeron, oye, pues tú eres bueno para tal, este, ¿por qué no lo hacemos? Y se hace uno bueno preparándose, eh, capacitándose, enterándose de cuál es la situación y con la experiencia decir, bueno, pues todo el, todas estas 500 experiencias, yo procuro no cometer los mismos errores y que cada proceso lleve conforme vaya, eh, conforme debiese y en caso que algo salga de los parámetros, pues lo vamos a, a tener que detener para evitar, no nada más el robo de mercancía. Vámonos a la parte humana, que es que incluso el propio eh, eh, conductor de la unidad, pues llegue, lo lleguen a asesinar como está pasando el día de hoy. ¿Por dónde debemos de comenzar, mi querido Gerardo? Y tú que estás escuchando, es importante que conozcas tus talentos y que veas en determinado momento eh, esta parte si te interesa, porque también en Asis. Hay un área que lleva la parte de cadena supply chain o cadena de suministro, eh, que tú pudieras acercarte. Se trata de que hagas lo que te gusta. Y aquí tenemos un gran ejemplo de, de, como profesional que te puede guiar, que te puede decir: mira, estos son los puntos eh, importantes de toda esta cadena que te debes de estar cuidando, desde la propia producción, almacenamiento, distribución, hasta que llega con nuestro. Eh, usuario final. ¿Por dónde comenzamos, mi querido Gerardo? Yo sé que vas a estar como pez en el agua, pero pues qué mejor para tú dirigir esta parte que es interesante, ¿no? Sí, una pregunta muy fuerte y muy amplia, pero vamos a tratar de, de resumir. Primero hay que identificar el fundamento de la empresa. El fundamento de la empresa es ganar dinero, así de sencillo a través de la venta o comercialización de un producto, bien o servicio, sí, ¿Sí? y todos ellos están fundamentados en la cadena de servicio, de, en la cadena de suministro, de una o de otra forma, a través de medios, a través de transporte, o sea, la cadena de suministro no nada más es el transporte de carga que va del punto A al punto B, la cadena de suministro es todo, es cómo llego. Ahorita, esto que estamos haciendo va, va a requerir de una cadena de suministro, que es a través de los medios, sí. ¿sí? con diferentes fuentes, de diferentes formas. Es cadena de suministro. Entonces, identificando cuál es el fundamento de la organización, partimos a esa cadena, a identificar cuál es esa cadena de suministro y cuáles son los riesgos a los que está sujeta esa cadena de suministro. Okay. No podemos estandarizar las problemáticas ni la forma de resolver los problemas de la cadena de suministro. Parece obvio, parece obvio, pero en la realidad estandarizamos soluciones y no es así. Esta obviedad hay que eliminarla. Hay que hacer trajes a la medida para cada cadena de suministro. Yo a pesar de que manejaba la seguridad de diferentes sectores las estrategias eran diferentes. Muy importante ese punto. Ojo. Por eso en los seminarios que yo doy pongo un ejercicio de ética. ¿Qué piensas tú ante esta situación de ética? ¿Qué pensarían tus jefes de esta situación de ética? ¿Y qué harían los dueños de la compañía ante esta situación de ética? Oye, un Porque ejemplo de ahí, que nos puedas compartir. De ahí se determina... De ahí se determina ¿Cómo vas a actuar y cómo vas a recomponer? Hay, hay clientes o hay organizaciones que son reactivas. Ese es su ADN. Les encantan los policías y ladrones. Les encanta la reacción, el choque. Quiero ver sangre. Quiero ver sangre. Y hay organizaciones muy preventivas que cuidan mucho el factor humano, el capital humano, y que son muy organizadas en toda su escala de procesos y en toda su escala ética. Tú entras a esa organización y cuidado, nunca vas a ver una colilla, un papel o un escritorio desordenado, porque es parte del ADN de la organización, pero vas a encontrar organizaciones que son sucias. Y de ahí, de, de, desde ahí te das cuenta, si son sucias en su escritorio, son sucias en sus procesos. Y esa es una herramienta que tenemos que identificar, tenemos que encontrar el, ese ADN. Y cada una tiene su solución, tiene su proceso. A unas les lleva más tiempo, a otras menos. A veces pensamos, oye, la delincuencia organizada nos está atacando. No, mi amigo. No es la delincuencia organizada. Es que no cierras la puerta de tu casa. La sigues dejando abierta. Y aquí en China, si dejas abierta la puerta, te van a robar. Así es. O alguien va a tomar prestado. Pero la primera vez lo toma prestado. Pero cuando se da cuenta que no te diste cuenta de ese préstamo, toma nuevamente prestado. Y después otra vez toma prestado. Y así se sigue hasta que de repente ya te das cuenta que estaba hacia tu casa ojo eso pasa en las organizaciones tan sencillo la gente que maneja la caja chica cada cuántas veces le haces un arqueo no cada año no hay que los invito a hacer un arqueo hay que hacer un arqueo y, y, y no porque la persona sea deshonesta, sino porque a veces es importante dejar una regla de actualización de cuentas, porque se le puede perder el dinero y no se da cuenta, porque no tiene una disciplina de arqueo y de cuadre de cuentas, constante y sonante. Eso es importante, pero son pequeños detalles que te van diciendo el ADN que tiene esa organización. Cuando resuelves o entiendes esa parte de ADN, entonces ya te puedes preocupar hacia afuera, porque a veces queremos resolver los problemas de afuera hacia adentro. No, primero hay que encontrarnos dónde estamos parados para ver si tenemos la disciplina, porque manejan mucha información, tú lo acabas de decir. Efectivamente, pero ¿tenemos una organización blindada para el manejo de la información o creemos que está blindada? Y hay fuga de información. Y no necesariamente para la delincuencia eh, organizada. Puede ser fuga de información para... Acuérdate que uno de los, de, de, de los rubros más delicados es la información propia de la organización, que tenemos que cuidar. Y esa no te la roban en un transporte. Te la, te la pillan. Por eso la seguridad a través también ya de las redes y cuidar mucho, blindar para que no te caja aquí en tus cuentas, pero no, no, no es para un robo al transporte, es porque te pueden vulnerar tu cadena de suministro, el servicio que tú estás dando, que se te caiga el sistema, que se te vaya. Todas esas claves de renovación, de password, de actualización. Oye, es que hackearon ciertos teléfonos que se fugaron de un ex empleado que, que no dieron de baja y él tenía las claves. Tu proceso no está funcionando, pero es parte del ADN de esa organización. Y hay organizaciones donde que son muy cuidadosas, te diste de baja, me entregas, viene el equipo, se hace una firma, se dan de bajas cuentas, sus procesos son bien hechos correctamente. Oye, pero también lo robaron, ojo, ya hiciste tu parte. Ahora hay que ver quién te está afectando, porque el otro hizo una inteligencia especial y tiene otro tratamiento pero primero hay que encontrar dónde está parado la organización en cuanto a su ADN cómo está estructurado y cómo está funcionando y en base a eso si sí revisar qué te está ocurriendo Ok, y de quién de, eh, de quién estaría dependiendo ese ADN quién pone el ADN en una empresa la dirección general o todo el equipo son malas costumbres malos malas prácticas eh, ahora, tú ya lo detectaste, cuál es la, la detección y la corrección, y estamos hablando de, de en otros términos, decir, pues es, si es sucia la, por la parte de anticorrupción, lo es o no lo es, o los tipos de situaciones a los que ellos eh, poder identificar si quieren sangre o lo van a prevenir. ¿De, ¿De qué depende? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ello, mi querido Gerardo? Eh, es muy interesante esa parte. Eh, este es un trabajo interdisciplinario, con todas las áreas, con todos los tomadores de decisión, incluyendo la alta dirección. ¿sí? Tienen que determinar la alta dirección qué quiere. Ninguno de ellos te va a decir eh, que quiere las cosas fáciles, quiere lo mejor. Ellos toman decisiones en, en ciertos momentos, pero quien lo genera es prácticamente el equipo de trabajo. Con ellos se tiene que trabajar, se tiene que definir ¿sí? cuál es la percepción que tienen en cuanto a las normas y en cuanto a las políticas y qué hay que hacer. Y es un trabajo en equipo que se tiene que desarrollar para integrarlos. Oye, es que ese es un problema del de seguridad. Háblale al de seguridad, ¿no? Y el de seguridad llega con sus investigadores para saber si fue culpable o no fue culpable. Y su polígrafo. No. Okay. Tenemos que integrar un equipo de trabajo porque al final todos ven, todos observan, todos son parte de este ecosistema de seguridad y todos se dan cuenta. Es increíble que, que dentro de los seminarios que he dado, cuando hago ejercicios para resolver un problema de seguridad en el transporte, es increíble cómo se dan cuenta, porque intervienen todos, cómo todos tienen la solución del problema. No nada más el experto de seguridad, el experto lo va a liderear, pero quien ayuda es toda la parte directiva de la organización. Y entre ellos se define qué es lo que queremos. ¿Queremos esto? ¿Queremos ser una empresa ordenada? Sí, ¿qué necesitamos? Y puedes hacer una cartulina así de sencillo, plan A, plan B, cómo lo llevamos y cómo lo vamos a ir llevando a que se concluya. Se establece una política de, de, de evacuación. ¿Y quién sale? Todos salen a, a regañadientes. ¿Qué no te dije que saliera si los tienes que.? No, es el ADN de esa organización. Pero si se suena la alarma, todos tienen que salir ordenados y tienen puesta la camiseta de prevención. Y eso hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, pero participan todos. La seguridad no la hace el de seguridad, la hace la parte social de la organización. Pero tenemos que enseñarles cómo, cómo hay que hacerlo. Y eso es cómo se crea ese ADN. ¡Wow! Entonces eh. participan todos, contestando, todos participan del alta dirección. ¿Por qué? Porque son los tomadores de decisiones y, com y los comprometes. A que todos, porque regularmente cuando ocurre política de no sale ningún transporte con custodia y dice el comercial, ¿y qué, vamos a perder la venta? Y dice el de operaciones, Ay, me dijo seguridad, yo ya aquí tengo el transporte. Y entonces empieza una bolita, no hay compromiso, el ADN así funciona esa organización. Pero si trabajan con un ADN en pro de la seguridad, no tiene que haber esa discusión. Existen soluciones para que el producto, el producto cumpla su objetivo, que llegue al punto de venta en cantidad, calidad oportunidad y al menor costo. Yo coincido contigo. Fíjate que eh, uno de los graves problemas es precisamente eso y la importancia de involucrar todas las áreas eh, que debemos de estar en una reunión para decir y marcar objetivos que debemos de llevar. Pero lo que regularmente sucede, mandan a, a los segundos de a bordo y se les dice, oye, eh, pues hagamos cada quien nuestra responsabilidad y llevemos nuestro trabajo a, a buen término. Eh, y dentro del establecimiento de políticas, eh, ¿sabes qué? A las 11 de la noche no me sale ya absolutamente ningún vehículo porque va a tener, un, porque nos lo, van a, lo estamos elevando y generando nuestros propios riesgos y eh, el impacto consecuencial, pues es algo que, que debe de, de, de preocuparnos. Eh, pero, ¿qué sucede? Que dicen que llega el de eh, el de carga o hasta la gente de compras y dice: Oye, eso tiene que llegar, áreas que ni siquiera tienen que ver, ese tiene que llegar. Y ahorita les va a hablar el director don Juan Pablo de Borbonio, este, y ya habla. Pues esa unidad va a salir. Dice no, Oye, pero si acordamos esto, no estabas tú presente, pero te lo he de haber comunicado, porque solamente en esa base es que vamos a mitigar nuestros riesgos. Correcto, en esas reuniones de alta dirección se determinan esas, esos casos que pueden surgir y tiene que haber planes alternos de solución. Y que va a impactar recursos, que va a impactar otros factores. No es lo mismo a que salga, porque alguien dijo, a que salga planeadamente. ¿Sí? Entonces, todos esos casos, cuando una organización tiene eventualidades constantes de ese tipo, se tienen que discutir en esa mesa y en conjunto se decide. Okay, cuando llegue a ocurrir, porque va a ocurrir, ¿qué hacemos? Ah, ok, y se determinan las acciones a seguir en eso, porque al final no puedes parar la venta y estoy de acuerdo, pero tampoco la puedes poner en riesgo porque no va a llegar. Entonces, puede venir la solución desde que el comercial o el director comercial hable con su cliente de ese nivel para decir los imprevistos o puede ser cambiar de fecha, puede ser muchas soluciones, pero no las va a determinar el de seguridad, las va a determinar la comunidad, que es la organización, para, de, para escoger la mejor solución, cumpliendo con el objetivo de la organización. Lo dejo salir, todos vamos a determinar que salga, sí, que salga. Y al final se lo robaron en Puebla, ya no llegó, no se cumplió el objetivo. ¿Sí me explicó? Pero todos esos elementos son los que se tienen que llevar y hacer una conciencia para determinar ese ADN logístico. Me gustó ese ADN, me lo voy a quedar, eh, porque es bien, es, 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 se entiende muy bien. Y, y déjame decirte, eh, para ponerte dos casos, en algún momento eh, un área de servicios con nueve divisiones de una empresa transnacional eh, tenía que prestar servicios eh, dentro de sus siete divisiones, eh, servicios en Tamaulipas cuando estaba eh, la balacera, ¿no? Entonces, en acuerdo o eh, por acuerdo, se llegó que en ese caso el área de seguridad dicen: Oye, ah, no hay las, las condiciones para que nuestro personal de servicio eh, vaya a darlo el día de hoy, ni siquiera en los siguientes 72 horas, que se estableció que se a, a a parar la operación, a resguardarse. Que jerárgicamente que el, el gerente de esa zona eh, pasara lista que no hubiera persona exponiéndose y de ahí eh, a un área estaría hablando con el cliente para decir, oye, tenemos esto, lo vamos a tener que diferir a 72 horas. Eh, las 72 horas salen porque muchas veces viene. El, el enfrentamiento con, con autoridades, en este caso en Tamaulipas, y al otro día viene la revancha, ¿no? donde ya se armaron y se arma peor. Entonces decimos, vamos a esperar cuál es el comportamiento de las autoridades de la delincuencia y al, si no vemos nada, al tercer día podemos salir. Hay empresas que dicen, sí, no quiero que se expongan los recursos humanos de ninguna manera, nada por encima de los recursos humanos. Pero hay otras que, por ejemplo, este que te digo, no, pues va a salir, ah, bueno, pues si hay una imposición, como tú dices, no lo puedes parar, pero no lo puedes tampoco este, poner en riesgo. Pero dice, no, 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 yo, yo te firmo que, mira, aquí están los que toman decisiones, yo creo que no es lo conveniente por, por, por situaciones de los recursos humanos y del propio producto. Pero bueno, si tú dices que... Si tú das la orden, que tú lo firmas, sale y bajo tu riesgo, pues adelante. Que eso yo creo que es, es incorrecto. Y que yo creo que en, en estas áreas hay, hay personas que dicen, Yo sé de seguridad. Y yo sé, dices, Ok, si supieras, eh, no, lo que sabrás mucha seguridad, pero no sabes de trabajar en equipo y de generar eh, una, una instrucción que vaya en favor de la empresa, no en favor de ti o porque tú eres el director y tienes 20 años aquí. Eso es común, mi querido Gerardo. Y, y son clientes con los que no trabajo. O sea, no hay solución. Y es un problema serio. A mí me gusta trabajar, obviamente, con el dueño. Tenemos que encontrar cuál es la filosofía del dueño. Ningún dueño, te puedo asegurar, está dispuesto a perder dinero, ni a perder clientes, ni a poner en riesgo. Porque... Tienen que regenerar su dinero y, y todos entienden que se deben también al factor humano, que se deben a servicios, se deben a muchas cosas. Entonces, creo que ahí el malentendimiento de algunos niveles son los que no han reubicado. Y no por malos, fue lo que aprendieron. Hay que redireccionarlos a través de un trabajo para poderlos alinear. Pero si, si no se puede alinear, Digo, ese no es un cliente para mí porque es muy difícil trabajar en ese, en ese esquema, ¿sí? De alguien que no se quiere dejar ayudar para entender cómo resolver. Y lo seguirán robando, ¿sí? Lo seguirán robando y seguirá poniendo en riesgo al proveedor de, de seguridad y poniendo en riesgo al transportista y poniendo en riesgo una serie de elementos y poniendo en riesgo también la venta del producto, porque el producto no llega, ¿sí? Entonces vulnera la cadena de suministro. Por eso el objetivo de la cadena de suministro es todos los recursos humanos administrativos con el objeto de que llegue el producto. Si no llega, no funcionó. Ya, pues sí es. no funcionó. Ni por mucha seguridad y no llegó, no funcionó. Oye, pero es que iba bien blindado con. No funcionó, no llegó, no se vendió. Ya la competencia está tomando tu lugar. Y esto es muy sencillo lo aprendí en Danone, ¿no? Era súper importante que el producto de Danone estuviera en espacio de Anaquel. Si no llegaba, llegaba a la competencia y me quitaba espacio de Anaquel. Entonces tenía que estar. ¿Y cuál era mi satisfactor? Que yo me iba al súper y encontraba mi espacio de Anaquel bien abastecido. Que eso es importante, ese claro. es el punto, ¿no? Entonces no es no perder, porque si no, alguien más lo va a tomar. Y, y la competencia de, de los generadores, en este caso de consumo, pues podría haber puesto sus productos y, y llevarse las ventas, ¿no? Sí, porque muchas veces llegan a justificarse, no, pero nosotros son los que menos nos roban, dice sí, pero tu este producto también es el que menos se va a vender, ¿no? O el que tiene más competencia y te va a llegar. O sea, es, es de verdad consci ser consciente. De esa cadena, de conocer la cadena para que cuando se gire una opinión, pues se gire en base a un conocimiento. Que no sea el que diga, yo soy cambiosa en seguridad y, y soy compadre del jefe de Estado Mayor presidencial, dices, no, espérame, eso no es una seguridad, eso es cadena de logística que no tiene nada que ver con el ejército, con la marina con la defensa, es el conocimiento el que nos tiene que llevar. ¿no? Esto es un negocio que tiene que generar y la cadena de suministro va a ayudar para que se haga. Y al final no es de contactos no es de otra cosa, sino simplemente tiene que cumplir su objetivo. ¿sí? Y si este se cumple, pues es una empresa exitosa. ¿sí? Y, y al... que se tiene que depender mucho también de los outsourcing, ¿no? Que no todo es dentro de la casa, sino decir, pues comencemos por el análisis y del análisis vienen... 18, 23 puntos que tenemos que estar eso verificando. Eso lo define, obviamente, la estrategia de cada organización. ¿Cómo lo quieres? ¿Con seguridad interna propia, que es válido? ¿O quieres a través de outsourcing? Pero ya eso viene acompañado de ciertos beneficios estrategias de productividad. Bajo el concepto del outsourcing, que es tú especialízate en, en, en por ejemplo, en, en tu producto, métele a tu producto. Innova en tu producto y deja la distribución a terceros a través de un outsourcing, la seguridad a través de terceros a través de un outsourcing. Depende de la estrategia, ¿no? Pero ese es el fundamento del outsourcing, de dedicarte a, a especializarte en lo que tú haces y lo demás, las partes terciarias, pasárselas a alguien que lo pueda desarrollar, a un experto que sea es especial. En este caso, pues, Protectio es experto en cadena de suministro, en seguridad en la cadena de suministro. Que no es necesariamente solo una herramienta, sino el análisis y conjuntar todo ello para, para ser efectivos en lo que queremos sí. que es vender y que el producto si llegue a final dice, de cuentas. Oye, ¿no? seguridad en departamentos. No, yo no soy experto en seguridad en departamentos. En casa habitación, no. No, no es mi core business. No, no, no tengo la especialidad. Hay expertos que tienen ese giro. ¿No? Nosotros estamos en cadena de suministro. Pues muy interesante, tenemos que mandar a, a nuestra. Eh, al fin de nuestra primer, eh, de nuestros primeros 30 minutos, que ya nos pasamos. <laughs> lo bueno es que no, no hay quien nos regañe aquí, mi querido Gerardo. Eh, pero hay temas, es de verdad, lo que acabas de decir. Y mira que, que luego uno se, se endiosa, ¿no? Dice, no, no, yo he resuelto tal y tal. Uno dijiste algo muy cierto. No puedes, no puedes ser cuadrado. cada... Cada empresa va a tener su necesidad y vas a tener que adaptarla. Y vamos a comenzar por análisis para ver cómo es que esta empresa está, eh, 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 se está llevando y por qué te están mandando a traer ¿no? para esto, cuál es la problemática que tienen y ver si es interna, que regularmente o debe de serlo, o una mala estrategia la que está adoptando para, para rehacer una que sí sea efectiva en conjunto con todas las partes que van de hacerlo. Claro. Eh, vámonos por la segunda parte. Nos mandas por favor a comerciales con nuestros eh, sponsors, por favor. Claro que sí, amigos. Tres minutos, pero ya saben, tenemos que darle espacio a nuestros patrocinadores para esta plataforma, para que nosotros continuemos con contenido para ustedes. Entonces, no se vayan. Tres minutos y regresamos aquí en VIP On Air. Regresamos, no se vayan. Eh, en la segunda parte van a ver lo que van a descubrir. Muchas gracias. Minutos, como lo dijimos, aquí estamos en esta interesantísima charla con Gerardo Macías. Eh, de verdad que uno, yo estoy increíblemente aquí aprendiendo eh, y, y seguimos aquí con Gerardo. Bienvenidos nuevamente. Y pues, para no para, para adelantar y ganar eh, la presencia de mi querido amigo Gerardo, este te parece si continuamos, mi querido Gerardo, mucho gusto. Gracias. Eh, pocas veces se llega tú como consultor a que realmente el director de la empresa tome el mando él dice no yo se los dejo irregularmente si no es con el, si no tiene la fuerza de a nivel de dirección y que sea parte del consejo eh, el director de seguridad pues se los deja las áreas legales financieras o de recursos humanos que no es que sea malo pero que no conocen cuál es la problemática entonces eh, el hecho de que no tengan ese peso de que tengan que depender de un presupuesto que alguien que no conoce o que él tampoco se explique de para qué es, eh, pues diga, no, 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 quiero los camiones más baratos. Eh, la de empresa de transporte, ¿cuál es la que nos cobra más barato? ¿Nos ha funcionado en los últimos 20 años? Dices, no, compadre, hace 20 años todavía eran último modelos sus, eh, sus vehículos. Eh, el que no tenga el peso... Incluso el director de seguridad o gerente de seguridad, que incluso dependa, de, de, de y de verdad que, que es muy triste ver, que tiene más 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 facultad, incluso el área de compras, que el propio director de seguridad. Porque ella llega con la mentalidad por la oportunidad de decir, yo vengo a bajar aquí números. Si le andan poniendo números, le andan poniendo ceros a la vida, dice uno, no, no no sirve por ahí. Yo creo que esa es una gran problemática y eh, algo que se debe trabajar en cuanto a la alta dirección, que seamos directores de seguridad corporativa, no mucho de poco y poco, poco de mucho, sino estoy en esto, pues me voy a especializar por, y voy a poder irme a otros lugares, pero con conocimiento de causa eh, y con esa fuerza. Eh, ¿Estás de acuerdo con eso? Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? De decir, no, pues el, si no tiene la fuerza, pero sí me voy a sentar con este otro. ¿Qué, ¿Qué sucede aquí? Sí es bien importante que tengamos una cancha o este director de seguridad esté al nivel de la alta dirección, ¿sí? Al nivel de dirección para que tenga un voto y tenga el poder de convocatoria para poder establecer ese ADN con sus partners. Si esta persona reporta a un director de recursos humanos, no está mal. Esa es la filosofía de esta organización. Pero este director de recursos humanos tiene que tener los conocimientos y la capacidad para liderar a una persona de seguridad, pero también para convocar lo que yo te estoy diciendo, de hacer ese ADN y entender. Y para ello también tenemos que entender qué está ocurriendo afuera. ¿Sí? Esto es la organización, pero afuera, afuera tenemos una realidad que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Tenemos una problemática real de seguridad en el país, ¿sí? en diferentes rubros, que, que, que se ha incrementado, es una realidad, que el robo al transporte se ha vuelto más agresivo, no más, se ha vuelto sumamente agresivo. Hace 30 años el robo del transporte, detenían al transporte lo neutralizaban, neutralizaban al custodio, no pasaba de una cachetada, les quitaban la mercancía y se iban, ahora no, ahora si no se paran los matan. Esto es sumamente delicado, pero es una realidad que tenemos que tener en nuestro mapa de cómo se está comportando la violencia y la delincuencia allá afuera. Algo que es bien importante es entender que en México también el estado de derecho, ¿cómo está funcionando nuestro estado de derecho? ¿Cómo está funcionando las fiscalías para de, detener para desalentar el robo al transporte? Si se sigue vendiendo los producto robado y la sociedad estamos comprando producto robado, estamos provocando Que exista una demanda de robo al transporte. Esos factores también los tenemos que entender, que estamos sujetos a ello. Pero si aparte de eso que existe en el exterior, nosotros somos débiles en nuestro ADN de seguridad logística, somos presa fácil. Somos presa fácil. Entonces, tenemos que entender cómo está actuando afuera. Yo como, como presidente de la comisión de seguridad y justicia de Coparmex Ciudad de México, lo que hemos en, encontrado es el dolor que tienen los empresarios. En primero es la corrupción y el segundo las garantías de seguridad. Y en eso son problemas que estamos viviendo y que tenemos que como sociedad empujar para resolverlas. Pero no es parte únicamente del gobierno, es parte de nosotros como sociedad. ¿Cómo? Primero, respetando el Estado de Derecho. ¿Y cómo respetamos el Estado de Derecho? Primero, pues no estacionándome enfrente de la casa del vecino. Primero, no tirando la basura en la calle. Primero, respetando los semáforos. Si no, empezamos. Con esos básicos, imposible que el gobierno resuelva todos los problemas. El gobierno sí tiene que hacer investigación, tenemos que exigir que haga investigación, que encuentre a los delincuentes. Estoy seguro que de las carpetas de investigación debe haber cantidades impresionantes de carpetas guardadas yes. respecto al robo al transporte. Sí, claro. Entonces. Es todo un sistema, ¿no? Es todo un sistema. Desde el gobierno, la sociedad, los empresarios. Ojo, correcto, pero eso no es, de, decía que en paz descanse la señora, mmm, aquí nos tocó vivir, Cristina Pacheco. Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Esas son las condiciones. Tenemos que establecer las mejores estrategias para cumplir con el objetivo, que el producto llegue a su objetivo en cantidad, calidad, oportunidad y a menor costo. Esa es la estrategia, esa es, esa es la idea. Si no, pues ¿para qué existiríamos los directores de seguridad? ¿Para qué? No. Están esas variables, hay que administrarlas. Y tenemos que ser muy eficientes, porque ahorita con el niche story, tenemos que ser productivos, tenemos que ser eficientes, tenemos que traernos todas las empresas, a pesar de todas las variables. La única variable para no detener. Este, esta relocalización de las empresas es que seamos productivos. No, no que encarezcamos a través del miedo los servicios de seguridad. No, ahora necesitamos cinco camionetas blindadas, ahora necesitamos eh, más policías, ahora necesitamos... No, no encarezcamos, suministremos lo que requerimos y la cantidad de recursos de seguridad humanos o materiales. Va a depender de la estrategia que tengamos como organización y puede variar. Unos gastan el 3%, otros el 5%, otros el 12% de facturación. Va a depender. Eres muy indisciplinado, vas a reaccionar y te va a costar mucho la seguridad. Sí, definitivamente sí. Buena, buen, buen punto de vista. Eh, una pregunta más, mi querido Gerardo. Dentro de esta carrera en el suministro, ¿cuál crees que sea eh, el área más, de, más vulnerable de todas eh, y en donde la gente va a poner mayor cuidado? Sé que todos dependemos de todos, que es un grupo, eh, decisiones de, de, de en equipo, pero que digas regularmente el hilo más delgado está en esta parte, que esto es lo que hay que estar este, observando fuera de las políticas o procesos o procedimientos que se tienen de protección de la información y dentro de esta logística, ¿cuál de ellas tú consideras en tu experiencia que es eh, básica que tengan que poner mayor atención? El hilo más delgado es la misma organización. Va a ser tan delgado, tan grueso, como fortalezca en proceso y cree ese ADN robusto para el beneficio de la misma organización. O sea, todas las áreas son corresponsables. Todas las áreas. Por supuesto, si yo te viniera a vender seguridad como tal, diría que no, el área de seguridad es que... No, 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 no. Estamos hablando de una institución que tiene que generar un valor. Y la organización la hacen todas las áreas. Todas son codependientes. Aquí lo interesante es... Que entendamos que tenemos que trabajar en ese equipo y entender esa visión para lograr un ADN robusto de seguridad logística. Y que lo entendamos. Y no está peleado, por supuesto, con la seguridad reactiva. Acuérdate que tengo una máxima, ¿no? Y que sigo a través de los años respetando con mis clientes. El 80% de los recursos tienen que ir enfocados a la prevención. Y esto que te platico de reconstituir el ADN logístico es prevención. El 15% a la disuasión, los elementos electrónicos de disuasión. Y el 5% a la reacción. Porque al final necesitamos una, fuera, una área que le dé seguimiento con las autoridades, que actúen las autoridades. Y, y lo más importante, no impunidad. Hay un delito dentro de la organización, tenemos que empujar a que se haga juicio para que tenga sus consecuencias. Si únicamente lo despides, estamos creando impunidad. Si te robó, tiene que pagar ese delito. No es correrlo nada más. Ojo. Y eso va dentro del ADN de la organización. Es decir, no hay un área, sino es un ente el cual tiene que trabajar con un objetivo y todos unirse a él. No es decir, eh, falló esto, no, está fallando todo. ¿Qué, qué hacer con esos directivos que, que la seguridad dice: no, 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 o sea, yo no voy a invertir más dinero en esto, no me no roban tanto, este, eh, a mí ni me vengas aquí con investigaciones o, o demás, creo, con esa mentalidad? Que, creo que están dentro del, del bosque, viendo los árboles y no están viendo el objeto de la organización, no están viendo el bosque. Y el fin de la organización. ¿Cuál sería su medicina para que, para que abran los ojos? O para que los amplíen? O para que se suban y vean toda su organización? Eh, ¿Cuál sería esa pastilla? Eh, ¿Cómo luchar contra, contra ellos que dicen, ¿cuánto? No, 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 no. Así ah, déjalo, a pesar de que tú le estás llevando pues, todas las áreas de oportunidad que se tienen, ¿no? Hablamos de cabeza, porque estamos partiendo del punto que con quien se tiene que iniciar el análisis de riesgo es con el director general de la empresa, no con directivos de áreas, sino con él propiamente porque él es el mayor interesado de que el producto llegue y llegue en tiempo y en forma. ¿Qué piensas? Creo que no es no es prácticamente dirección. El dueño de la compañía va a decir para dónde quiere llevar su barco. Y nuevamente los dueños de compañía están viendo un negocio que tiene que ser rentable a través de un producto, bien o servicio que ellos están vendiendo y que lo quieren potencializar, por supuesto. Nada está peleado con ello. No, yo no conozco un dueño de compañía que haga su empresa como para perder dinero. No, no. Si ese objetivo está así mecanizado, todo lo demás se tiene que alinear. Y nuevamente, por eso puse el ejemplo: hizo 9000. Es como hizo 9000. Todo es, tiene que estar alineado. Y si alguien no está alineado, no es la compañía donde tiene que estar. ¿Solito se va a ir? ¿O las mismas condiciones lo van a sacar? ¿O va a sobrevivir? O sea, ¿No? ¿Qué querido, Gerardo, ¿Nada hizo, más? Hizo 9.000, costó mucho trabajo implementarlo. O sea, mucho trabajo. Por los paradigmas, ¿no? Nadie quería estar estandarizado. Entonces, después de, de ver los beneficios... Primero fue porque por mercadoctenia, ¿no? Entonces, no no tengo ISO 9000, sí, pero lo estás aplicando. La uh -huh. gente que sí lo aplicó vio los beneficios y entonces involucró toda la organización. No había de otra. Así igual se resuelve la seguridad en las empresas en México. Sí, eh, digo, eh, es, una, es un gran problema el que existe y debe ser de, de, a partir de ese principio. Eh, hay empresas que, por grandes, que, que diga uno, no, esta no tienen un comité de manejo de crisis. Le dices, oye, participa el director general. No, no, ¿cómo crees? No hay el señor ni. O sea, dice uno, oye, no, pero es que es parte de para la toma de decisiones. Porque si no claro. hay un problema o eh, una crisis, y todos van, porque hay corporativos que ni siquiera tienen jefe de seguridad. Así de simple, te lo digo porque soy security advisor para, para tres corporativos que dice uno. Oye, no, pues tu plan de tu, tu estrategia de seguridad, tu plan, de, tu, tu plan estratégico para de prevención, de generación de cultura, eh, de todo lo que conlleva la seguridad corporativa, dice uno. Cuando le dicen, oye, pues vamos a hacer comité, no, 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 eso lo lleva en Estados Unidos. Le digo, sí, pero en Estados Unidos no pasa, no tiene la problemática que tenemos aquí. Y aquí sí hay problemas, eh, y de verdad, sé, serios, desde los cárteles, claro, desde claro. la extorsión, desde todo. Y cuando dice no, el señor, nah, él no va a hacer caso, él ni va a venir. Pero aquí nosotros lo resolvemos, dices, pues ya no se va a poder, ¿no? Porque no hay, no hay esa fuerza eh, o ese respaldo a una estructura real de prevención o atención a crisis, ¿no? Eh, que va a salir más caro al rato ya querer pagar un secuestro, al rato de querer eh, pagar una extorsión o tener que cerrar una planta porque la propia población o, o los, los cárteles ya no te dejaron entrar aquí. Entonces, esas yo creo que son eh, corporativos del año del siglo pasado, yo les digo así, porque dices, no ha evolucionado. Parece Cuba que se paró el tiempo y que no le dan la importancia a los recursos. No invierten, vamos, en, en seguridad, que eso es una problemática que sigue existiendo. Y de, y... Pero si al final, al final está dentro de la directriz de la alta dirección y determinaron no gastar en seguridad, bueno, están cumpliendo con su objetivo, no está mal. Pero entonces no te quejes de, 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 de las pérdidas, porque las está asumiendo, son los riesgos. Acuérdate que la, la gestión de riesgos es administrar los riesgos. O lo asumes o lo contrarrestas con medidas de prevención o qué haces si decides asumirlo es como los que no aseguran su auto ah bueno se lo robaron lo asumo oye mmm, me lo robaron porque no pagué la póliza y ahora cómo recupero bueno pues lo asumes tienes lo que asumir asumes, ciertas cosas sí sí entonces también es válido oye si no le pones custodia, hay gente que no gasta en custodia. Ok, lo, lo asumo. Porque su producto no, no depende de una, por ejemplo, de, de un Just In Time, por ejemplo, ¿no? O sea, no depende de ello. Entonces, si llega tarde o llega después, o... no importa. Se lo robaron, no importa. Ok, lo asumen. Pero no gasto en, 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 en seguridad. Ese es... El ADN, así lo han determinado. Pero si eres una empresa farmacéutica y te quejas y, y tu ADN está hecho un pedazo, entonces, bueno, creo que sí hay que reflexionar, pero reflexiona la alta dirección. Oye, ¿qué no está pasando? porque no estamos alcanzando los objetivos del presupuesto en ventas, en productividad, en ganancias? Ah, por esto. Ah, bueno, hay que resolverlo. Y eso se resuelve precisamente con los, in, con, con, con los comités de trabajo y, y definitivamente ¿no? con los indicadores adecuados para medir el desempeño de cada una de las áreas. Empezando si estamos cumpliendo con el objetivo, que es generar dinero. Es como la protección. Hay quien se le dice, oiga, no lo mande. Por las tortillas a la escolta, no lo mande a que vaya a dejar a sus amigos, eh, procure decirle la ruta, y él quien dice no, 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 vete por estas calles. Dice, oye, eso va en contra de eh, no ve a dejar a los, los amigos de mis hijos y regresas por él. Dices, oye, él no es, eh, no se puede proteger a quien no quiere que se le proteja y que asume el decir. Pues eh, sí, vete por esta calle, yo lo asumo. Sí, pero ya estás poniendo dos, una o dos personas en, en riesgo, ¿no? No, y, dice, bueno, y, y estás poniendo en riesgo tu compañía, porque no puedes proteger a alguien que no se deja proteger. O sea, que, que no está dispuesto a cambiar ciertas formas de actuar. Si yo le estoy diciendo al, al cliente, oye, hay que respetar esta ley, regla por esto y por esto, y hace todo lo contrario, es pues complicado, ¿no? y imagínate tienes que cuidar hacia afuera y luego tienes que cuidarlo a él como si fueras nana pues no no, no. no, no es posible no. ¿sí me explico? Sí claro y, y hay gente que le gusta hacerlo digo yo en mi caso no me gusta generar proyectos tengo clientes a largo plazo precisamente porque hacemos proyectos a largo plazo tratamos de evolucionar para que esto camine y funcione sí no, no y no es de contentillo es de una estandarización de procesos y de cambiar el ADN, crearlo, hacerlo y volvernos obviamente pues una compañía sana que cumple con los objetivos y que nosotros como Protectio pues colaboramos para que funcione adecuadamente en la parte que nos corresponde. No, pues buena eh, cátedra. Sí. sí, increíble. Un gran aprendizaje y, y un buen resumen de las cosas. O sea, no podemos permitir el decir, es que esta área, es que esta área. No, no, ¿sabes qué es? Es tu empresa. Eh, es, 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 un, es el todo el que no lo está permitiendo y que no se, va, no se va a poder generar nada y que está finalmente asumiendo. No es ni el director de seguridad, ni porque hay otras áreas, es simplemente porque es una filosofía de trabajo eh, basada en malas prácticas, pero o buenas para, para quien que lo decide eh, y que pueda tener o no razón, pero no es alguien que pueda ser consultado o referido para decir. Te hago un plan a largo plazo eh, para que esto funcione y vamos a darle una estructura que, que, que merezca a tu compañía para que no pierdas. Pero dicen, no, mejor lo asumo. ¿Cuánto estamos perdiendo? Tal. Ah, eso el 1%, no hay problema. No, no, no quiero. Estamos trabajando bien. Dices, ok, pues buena suerte, ¿no? Eh, ahí no hay mucho que hacer. ¿Estás de acuerdo, mi querido Gerardo? Ahí, digo, son decisiones respetadas. Lo malo es cuando te mandan y te dicen, oye, haz un análisis y dices, aquí está pero ese ADN no se alcanzó a cambiar, porque ese análisis no se hizo ni siquiera en presencia o con la filosofía que debería tener de tener de, del dueño de la empresa. Eh, entonces, pues gastan su dinero. Sí, y, y, y reitero, es como, como los que buscamos seguridad en México, pero no hacemos nada por cuidarnos. Y, y únicamente culpamos, sí, gran parte a nuestros gobiernos, pero ¿qué tanto estamos haciendo nosotros? por elevar el nivel de protección de nosotros, de nuestra familia, de nuestras empresas. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Y, y, y reitero, quiero Estado de Derecho cuando me paso los altos. Imposible. La solución somos nosotros, la sociedad. Y algo que es bien importante, y lo he mencionado en Coparmec siempre. O sea, no tenemos que, que seguir eh, siendo permisibles ante lo que ocurre. Nos hemos acostumbrado a ver la violencia. Tenemos que romper ese, esa permisión social, tenemos que cambiarla. No debemos de acostumbrarnos a lo que ocurre. Ya es normal, ¿no? No tenemos que, tenemos que liberarnos de esa normalidad porque está mal, pero eso lo hace la sociedad, lo hacemos nosotros. Y solo nosotros podemos hacer ese cambio. Cambiemos, démosle la vuelta, busquemos el México que nos merecemos. Pero no, no lo hacen los gobernantes, lo hacemos nosotros, la sociedad, con esos pequeños detalles, respetando los derechos de los demás. Comienza por uno, no, no por el resto. Es muy fácil señalar, pero dice cuando señales... Acuérdate que hay tres que te están señalando a ti, que es lo que tú estás haciendo. Eh, y ya después de eso, pues ya puedes señalar, ¿no? Si, si señalar te deja algo, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Eh, pues nos comió el tiempo. Sí. Hay tema, hay, hay Gerardo para mucho. <laughs> eh, me gustaría, mi querido Gerardo, que nos hablaras un poquito de, de los principios, de los servicios, de los principios, incluso del eslogan de protectio. ¿Qué servicios? Platícanos un poquito. Gracias. Bueno, nosotros somos una, una empresa que, que nació en el 2005, se llama Protectio, Seguridad Logística, y está precisamente en dar soluciones de seguridad en la cadena de suministro. Eh, hacemos estrategias de, de seguridad, considerando guardias, guardias intramuros, considerando controladores de inventarios, considerando verificadores de procesos, considerando la parte de custodia. La custodia no es solamente el custodio atrás de un transporte, es hacer toda la logística junto con el experto de logística o de distribución para empatar una estrategia segura. A veces no es necesario poner custodia, a veces únicamente hay que cambiar de ruta. Y eso es logística. Entonces, ayudamos a que haga, hagamos un proyecto logístico sin perder de vista que no es un monito que va atrás de un transporte. No, definamos las rutas que, que empaten obviamente con la estrategia que tienen logística cada uno de los, de los clientes. No es lo mismo mover logísticamente alimentos que mover metales o la industria metalúrgica. Las rutas son diferentes y hay que entender qué está ocurriendo en el sector. Y nosotros ayudamos a ello. Eh, también eh, hacemos la parte de seguimiento y monitoreo, que es parte de la estrategia de cuidar, de visualizar a través del centro de monitoreo toda la estrategia. Y generamos, por supuesto, indicadores de todo para que el cliente tenga cómo soportar si está funcionando o no está funcionando el proyecto que le vendemos. Y al final, si hay que ahorrar que ya resolvimos una problemática, hay que hacer eficiencias, estamos conscientes de que, ah, no, pues ya, ya funcionó, ya resolvimos el problema, ya no nos pasa nada porque cambiamos el ADN de distribución y ya está funcionando, ¿ok? ¿Cómo reducimos? ¿Cómo bajamos costos? Ahora vamos a monitorearlos de esta forma, ahora hay que buscar esto o el otro, o definitivamente... Eh, fortalecer en algunos casos, pero hacer eh, estrategias que beneficien logísticamente y que no encarezcan el producto, porque al final esa parte de seguridad basada en el terror que existe en las calles y que hay que proteger todo, encarece el producto. ¿Y quién lo paga? La sociedad. Alguien lo tiene que pagar. En ese momento no lo paga eh, el cliente. Pero alguien es repercutido, entonces tenemos que participar. Y hacemos esas estrategias, afortunadamente, las estrategias que realizamos son con partners a largo plazo. Sí, digo, y, y somos afortunados porque hemos encontrado esos socios que nos entienden y nos entendemos. Y hacemos mancuerna para poder trabajar y ofrecer servicios y que nos mantengan contentos. Obviamente también Protecto es un centro de negocios y tiene que funcionar como tal. Y eso es lo que, lo que hacemos gustosamente y felizmente mexicano también. Como debe de ser, 100%. Eh, oye, solo una pregunta en cuanto a, a todos estos recursos. Son, ¿Son propios? Es decir, tú metes a, a la parte de custodia propia a la parte de guardias, que, claro. que, que es parte de propios, claro. tú, tú metes a tu equipo propiamente que, que va a tener un beneficio, lejos de tener eh, la carga la, laboral en la empresa, es decir, yo te la voy a aliviar y voy a meter los recursos especializados para cada área según el análisis que se da. ¿Es correcto, verdad? Sí, sí, por supuesto. Sí, nosotros tenemos... A... Y sobre todo porque los vamos preparando de acuerdo a las necesidades de cada cliente, reitero. Cada uno tiene diferentes ADNs y, de acuerdo a ello, vamos adecuando a, al equipo de trabajo que tiene que llevar para que sea exitoso el proyecto. También tenemos que capacitar a los transportistas. Eh, el efecto del transportista no lo puedes cambiar. Tenemos un problema de Transporte en México. O sea, las unidades en México tienen más, el 60% tiene más de 15 años de Transporte en México. Eh, las empresas. El 3, solamente el 3% de empresas grandes tienen, son de son empresas grandes, pero el 90% prácticamente es hombre camión, que tienen de una a tres unidades. Entonces, así está depulverizado. Entonces, ese es un problema, pero eso es lo que hay y con ellos hay que trabajar. Solamente hay que establecer las reglas y las políticas con las cuales van a ser gestionados y, y hay que capacitarlos y nosotros también los capacitamos para que respetan y aprenden a cuidarse, aprenden a reaccionar para que no los maten también. Entonces, todo ese proceso también lo, lo realizamos gustosamente y, y, y exitosamente. Uh -huh. Muchas gracias, muy claro. Eh, yo creo que a muchos... Les cayó el 20, decir, oye, yo tengo ese problema, yo también tengo este problema, yo no estoy atacando este problema. Eh, y bueno, pues tenemos soluciones integrales por parte de Protectio, que vamos a dejar aquí también los números eh, telefónicos, porque es nuestro sponsor de este mes de marzo, eh, para que puedan. Eh, acudir con ellos, con gente profesional, que no basta un análisis de riesgo si no hay acciones posteriores a tal, y que no, un análisis de riesgo no va a resolver nada uh, más que. no va a resolver nada. Es, son estrategias que se tienen que dar conforme y a la medida de las necesidades y problemáticas que se tiene, que se tiene en cada empresa. Entonces, pues tienen alguien que tiene el know-how, eh, el expertise, eh que si ustedes ven, pues le apasiona, eh, se maneja como pez en el agua, eh, y que va sin duda a poder encontrar la solución más viable y generar esa cultura de seguridad, cambiar ese ADN que tanto perjudica a las empresas para eh, el mejor beneficio de todos ustedes. Eh, mi querido Gerardo, de verdad, muchas, muchas gracias por esta cátedra. Que por, muchas veces lo, vamos así y lo es: es análisis, es guardias, es custodia, es dices, no, es un ente. A mí me quedó claro y que sin ese ente no se va a poder llegar a nada. Muchas gracias por tu tiempo, por tu participación. De verdad, eh, pues, ¿qué te digo? Soy tu fan. <laughs> eh, muchas gracias por, por estar aquí y muchas gracias también por confiar en VIP Protection. Eh, y, perdón, en VIP on Air. Bueno, que bueno, que es una, una de otra, VIP On Air. ya me aventó un comercial y me lo voy a tener que cobrar yo, mi querido Alex, eh, eh, y por estar aquí en, con nosotros. Vamos a tener más adelante, queremos tener una mesa de debate en donde vengan directores de seguridad corporativa, gente experta como tú, y que también venga, se venga gente de, de RH o de compras para poder empezar a generar algo y desatorar eh, y generar una, una, nueva, eh, una nueva cultura de seguridad mientras, eh, para llegar a un buen ADN, perdón que me trabé, eh, para llegar a cambiar ese ADN. Me quedo con, esa, con esas y con las máximas que tú, que tú diste. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Gracias, gracias Alex, gracias Víctor, gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, mi querido Alex está de tira despedida, por favor Pues amigos, como lo han visto aquí qué temas tan interesantes hablando con especialistas y eh, pues ya saben todas las voces se ven aquí en VIP on Air eh, sintonícenos, síguenos en todas las redes sociales para no perderte de estos temas te interesa la seguridad, aquí platicamos de todo. Sí, próximamente también vamos a a quererte guiar a los que son nuevos en este ramo, repito, si te gusta la parte de la logística, quién te tengas que acercar, eh, qué empresas a la que tú quisieras estar eh, para poder crecer eh, y eh, encontrar tus talentos. En el área de seguridad somos son 11, más bien en, en seguridad somos 11 áreas o 12. Entonces haz lo que te apasiona. Gerardo, o sea, no sin decir nada. Simplemente te tiene así. Y estás escuchando y estás viendo la problemática que hay. Cuando algo te apasiona, lo hacen bien, lo hacen excelente, como lo hace Protectio. Muchas gracias. Eh, estamos por aquí pendientes con nuestros nuevos segmentos. Eh, y recuerda, todas las voces aquí en VIP, VIP Owner. Gracias, gracias Gerardo. Buena tarde, gracias a todos, bendiciones. Gracias, producción. Gracias.